Soy Almada. I believe I can fly. ¡Mis toritos! No estaba limpiando. Hoy vamos a trabajar con un palo de escoba. Ve al cuarto de lavado y agárrate una escobita, que hoy vamos a entrenar duro. Hoy los voy a poner a sudar, a sufrir, a temblar con esto. Yo soy Chuy, el toro Almada. Torito, si nunca has agarrado una escoba en tu casa, no muerden. Quiero ver qué cara pone tu jefa, tu mamá, cuando agarre la escoba. 11 ejercicios diferentes y le vamos a dar 2 vueltas en total. Esta rutina es para todos, hombres, mujeres, principiantes, intermedios y avanzados. Aquí cada quien lleva tu ritmo. Abróchense los cinturones, apriétense el pantalón, que vamos a darle macizo y sin llorar. Que truene lo que tenga que tronar. Vamos a darle duro, disfrútalo. Y ahora vamos a darle. Let's go, let's go, let's get ready to rumble. Primer ejercicio de la lista dice más o menos así. Vamos a agarrar el palo y nos vamos de lado a lado. Tubo, tubo, súbete a mi tubo, tubo, seriedad. Primer ejercicio con el que vamos a empezar va a ser jumping jacks. Pum, pum, pum. Aquí el que no quiera no se va a cansar. De ti depende meterle galleta. El ojito, hermano. Tengo bien filoso. ¡Ténganme miedo! Empezamos en 3, 2, 1, ¡cierro! ¡Jumping jacks! ¡Arriba! ¡Explosivos! ¡Venga! Vamos a hacer el entrenamiento más difícil de nuestras vidas. ¡Olvídate de mí! ¡Enfócate en ti! La competencia es ese que estás viendo frente al espejo. ¡Eres tú mismo! Olvídate de mí. Yo aquí tengo un espejo enfrente y me estoy viendo. Ahí está mi competencia. Si ese del espejo no para, tampoco voy a parar yo. Duro. Venga. 10 segundos. Vamos a cansarnos. Vamos a sudar macizo. Nos vamos a esforzar macizo. Venga. Fierro. En el descanso. Si quieres, te puedes poner a barrer tu casa y va a hacer el cardio también. Siguiente ejercicio, vamos a hacer thrusters. Sentadilla, levantando el palo. Sentadilla, vale. Hasta abajo. Venga. Y si quieres hacer este entrenamiento con una barra, con poquito peso, estaría fabuloso. Y si no tienes, no importa. No hay peso. Muy bien. Lo sustituimos con velocidad, con repeticiones. La sentadilla hasta abajo. Que la nalga pase de la rodilla. Aquí. No le tengas miedo haciendo sentadillas pedorras. Hasta abajo. ¡Pam! 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 Fácil, easy work, ups, easy money, como dice mi güey. Eso. Son 20 segundos de descanso. Si tú quieres estar activo, recuerda, puedes estar brincando la cuerda imaginaria durante esos 20 segundos. Estaría de lujo. Dale, vamos a poner el palo aquí y vamos a hacer maquinitas. Dale, maquinitas. Cuando yo diga adelante, pasamos adelante y nos regresamos atrás. Adelante. Y seguimos. Adelante. Dale. Adelante. Eso. Adelante, vamos. Adelante. Vamos, exígete, torito. Vamos. Muevan esas carnes. Adelante. Hay que quemar llantas. Adelante. Duro. Dale, que suenen esos tenis. Voy a poner de lado, para que me vean. Que suenen, que suenen. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Adelante! Bien. Bien, good job. Amanecí bien bilingüe, ¿verdad? Good job. Good job, toritos. Vamos al cuarto ejercicio. Desplantes, pierna derecha adelante, los 50 segundos. Desplantes, y aquí vamos a estar pasando el palito de lado a lado.
Eso. Dale. Hoy se va a trabajar de todo. Todas las partes del cuerpo. Estas rutinas sirven para todo. Quiero bajar lo gordito de aquí, lo de aquí, lo de acá, lo de acá. Haciendo cardio hits, se bajan todos esos gorditos. Vamos. Respirando, no se aguanten la respiración, porque eso se vuelve más cansado. Eso. Descansamos 20 segundos o brincan la cuerda. Si van a tomar agua, que sea poquita, vamos a hacer in and out climbers. Ponemos el palo aquí, nos ponemos en posición de plano y pies adelante y atrás. Eso. Bien. Las rodillas lo más alto que puedas. Si tú no puedes saltar, házmelo así. Pum, 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 pum. Los que sí puedan y traen condición, dale. Apretando el abdomen, nunca me queden arqueados. Dale. Aquí, recto. Pum, pum, eso. Pum, pum, eso. ¡Venga! Este ejercicio es muy bueno para el abdomen, para los hombros. Bien. Ahora vamos a pasar a desplantes. Brinquen la cuerda imaginaria en el descanso, si se quieren cansar más. O peguen la barridita. Ahora desplantes con la pierna izquierda enfrente, pasando el palo por abajo. Eso. Despacio. Enfóquense bien en su postura. Eso. Procuren grabarse para que observen si están haciendo bien la postura. En ningún momento deben de sentir dolor en sus rodillas. Si haces buena técnica, tus rodillas no tienen por qué doler. Y si tú nunca habías hecho ejercicio y te están doliendo las rodillas, Torito, a tu cuerpo le hacía falta ponerse en acción. Estás oxidado. Tranquilo. Mientras tú estés calentando siempre antes de entrenar y haciendo bien tu técnica, no tienes por qué lastimarte. Vamos a pasar al ejercicio número 7. Abdominales. Vamos a remar de un lado al otro. Aquí. Como si trajéramos remo. Eso. Un lado y al otro. Y vamos a tratar que los pies se muevan lo menos posible. Traten de mantenerlos en el puro centro. Ahí se va a poner más buena el ejercicio. Porque moviendo así está fácil. Recuerden, solamente les doy esos tips a los que se quieran exigir más. Eso. 15 segundos. Venga. 10. Fácil. Duro. Dale. 3, 2, 1. Eso. Siguiente. Vamos a hacer como si estuviéramos esquiando. Ya lo hemos hecho este ejercicio. Pero vamos a poner el palito aquí. Sentadillas. Con los pies juntos, de lado a lado. Pum, pum. Eso. Mini sentadillas. No bajen hasta abajo. Aquí estamos trabajando simplemente la explosividad y la resistencia en las piernas. Eso. Enfócate en no parar. Y mantener tu paso. Agarra un pasito que puedas controlar. Si tocas el palo, pierdes. Ahí yo ya perdí. Vamos.
Dale. Vamos. Si me ven lo bronceadito, es que vengo llegando de Acapulco, de la playa. Y traigo un buen tan, doradito, sabroso. ¡Ahí vamos! Me gusta esta rutina. Ahora vamos a poner palo acá arriba y tocamos brazo izquierdo, pierna derecha. Arriba. Eso, pam. Eso. Tocando los pies. Eso. Aquí estamos trabajando el abdomen de pie. Eso. Eso. Venga. Cada ejercicio está mejor. Le estamos echando limón con sal al cuerpo. Para que duela. Para que raspe. Para que queme. Para que arda. Pero al final los voy a dejar sabrosos. Sabrosísimos y gratis. ¡Bien, relojito! Bien, torito. Tú que estás ahí, no se te olvide suscribirte a mi canal, darle like a mi video. Si no, la rutina no te va a hacer efecto. Dale, siguiente. Sentadilla, torcemos. Sentadilla, sentadilla. Aquí. Eso. Bien. Hasta abajo. Y cruzamos. Tocando la rodilla. Eso. Nunca se imaginaron todo lo que se podía hacer con un palo de escoba. Soy muy creativo. Ya saben que yo estoy aquí para sorprenderlos siempre con mis entrenamientos. Eso. Vamos a pasar a abdominales. Pasamos al piso. Estos van a ser unos que duelen mucho. Ponemos el palo aquí. Y subimos. ¿Sale? Eso. Los que quieran batallar más, que los pies no toquen el... que los talones no toquen el piso. La neta, yo no puedo hacerlo. Y los que no pueden, uno y uno. 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 Dale, hay tres maneras de hacerlo, ya vieron. ¡Exígete, vamos! No quiero que me digas. No me cansé. No me cansé, coach. Te digo por qué no te cansaste. Porque no quisiste. Te hiciste loco. Hiciste 10 repeticiones cuando pudiste haber hecho 15. Es tu bronca, no la mía. Eso. Y vamos a pasar al último ejercicio de la primera vuelta, que son burpees sobre el palito. De lado a lado. Dale. Aquí. Burpees. Side to side. Aquí. ¡Pah! Y brincamos. ¡Pum! Tiempo. Dale. El que los quiera hacer completos, hasta abajo, adelante. Yo la neta no lo hago, porque no quiero que se me manchen mis licras. Son nuevas. Y me va a matar mi esposa si le llevo con las licras negras. Para que vean quién manda. Le tengo miedo a la dianita. La leona. No es cierto. ¡Te amo, amor! ¡Arriba los mandilones! ¡Levante la mano los mandilones! ¡Y mandilona! ¡Ea!
terminamos la primera vuelta. Vamos por la segunda. Primer ejercicio, jumping jacks con los palitos. Mira, ya estamos sudando. Se está poniendo buena la rutina. Ya la probaron. Y sí vamos a poder terminarla. Duro. Vamos. Jumping jacks. ¡Venga! No se les olvide recomendarme con sus amistades por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por TikTok, por donde quieran. Así me pagan. Porque estas rutinas no son gratis, como tú crees. Hay que pagar su cuota. Y esa cuota es recomendándome. Eso, 15 segundos. ¡Métale, vamos! Hay que cansarlo, machín. Machín. Machín rin. Eso. Siguiente ejercicio. Thrusters. Sentadilla. Levantando aquí. La barra imaginaria. Ahí donde la ven. Yo nunca había hecho ejercicio con un palo de estos. ¿Qué se me ocurrió? Y la neta, me gustó mucho. Me puse creativo. Y va. La neta, puse 11 ejercicios. Pero escribí más de 30 ejercicios. Entonces, si les gusta y comentan abajo en los comentarios que quieren la parte 2, la subimos. Muy pronto. Dale, sentadilla hasta abajo, sin miedo. Es cuestión de querer, aquí no hay pretexto. Si no tienes palo o escoba, sal a la banqueta y agarra una rama de una palmera, de un árbol. ¡Eso! Descansamos 20. O brinca la cuerda. ¡Oh! ¡Barren, esperancitas! ¡Maquinita! Y cuando yo diga adelante, adelante y atrás. ¡Dale! ¡Dale, maquinita! ¡Dale, moviendo las nalgas! ¡Adelante! ¡Dale! ¡Dale, dale, síguele, síguele! ¡Delante! ¡Ah! ¡Enfrente! ¡Dale! Dale, moviendo la pompa, vamos, vamos, vamos. Que se sientan ahí, frente, vamos. Enfrente. Frente. Lo odio este ejercicio. Frente. Ah, no, lo amo. Hay que confundir a la mente. Frente. Enfrente. ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Ah! Calientita. Quedaron las piernas. Pasamos a desplantes. Pierna derecha enfrente. ¡Ey! Sí se me ensuciaron las licras. Mi paper. Una disculpa por el abdomen. Marcado. Derecha enfrente. Eso. Vamos. Lado a lado. Fácil. Si tú eres nuevo y estás batallando, si eres principiante, recuerda que tú tienes el control de la televisión, de tu teléfono. Ponle pausa y continúa, suerte que agarres aire. Y si te rindes ahorita, en el ejercicio 16, la próxima vez que vuelvas, quiero que llegues hasta el 17. ¡Dale! Se vale cansarte, se vale batallar, pero la próxima vez que vuelvas, acuérdate cuál te quedaste y me tienes que hacer mínimo un minuto más. Esforzándote así, vas a mejorar. ¡Vamos! In and out. Mountain climbers. Aquí. Eso.
No se sientan mal. Los nuevos, algún día, yo también fui nuevo. Yo fui principiante. Yo era el más flaquito de mi salón. El más chaparrito de mi salón. Y una cabezota. Esta cabeza que me ven ahorita, la tengo desde los 10 años. Imagínate, me tenía que hacer grande del cuerpo. Porque si no, iba a ser un flaquito cabezón de por vida. Que no está mal, pero no quería hacerlo. Parecía las brats, las muñecas esas, cabezonas. Eso. Morcha los tenis y pasamos a desplantes con la pierna izquierda. Bien. Yo ya estoy sudando machín. Parece que está lloviendo afuera. Ha de haber una gotera. Hace mucho que les decía eso. Pierna izquierda. Y los que no sudan, es normal. No se preocupen. Habemos personas que sudamos hasta sentados en la silla como yo. Hay personas que no sudan. El sudar no quema grasa. Solamente estamos deshidratándonos. Pero a mí me excita sudar. Me emociona sudar. Porque quiere decir, yo conozco mi cuerpo. Cuando empiezo a sudar hacia gotas, quiere decir que me estoy esforzando. Que me estoy convirtiendo en una persona más dura que ayer. Dale. Pasamos abdominales. Remando. Vamos a remar. Como si anduvieran en kayak. ¿Quién ha andado en kayak? A mí me gusta mucho. Queman machín los hombros. Es de mis actividades favoritas al aire libre. De hecho, yo tengo un kayak ahí en mi casa de la playa. Pongo musiquita, uff, y me voy machín para adentro. Me relajo, hago ejercicio, me quemo con el sol, pienso, me conecto con la naturaleza. Les recomiendo que una vez a la semana hagan un ejercicio así, al aire libre. Sirve para salir de la rutina, para respirar nuevos aires, y respirando nuevos aires llegan nuevas ideas. Y haciendo cosas diferentes, obtienes resultados diferentes. Si siempre haces lo mismo, no te preguntes por qué no sales de donde mismo. Dale. Esquiando de un lado al otro. Rapidez. Vamos, vamos, tiempo, vamos. Eso, eso. Métele, métele todo, vamos. Dale. Esto está fácil. Dale. Tú puedes. Venga, venga, venga. Tú puedes. Tú puedes. Aunque la cámara aquí se esté calentando. Ya volvió el calorcito a mi ciudad. No te vas a apagar, cámara. No te vas a pagar. Es hora de trabajar. Ahora resulta, camarita, que te quieres apagar. No, no, no. No te rindas. De los que se rinden, nadie se acuerda. ¡Ah! ¡Eso! Descansamos. Dale. Siguiente. Parados. Tocando pies. Dale. Pobre de ti, cámara. Que te apagues. Vamos. Ya queda poquito. Sin llorar, sígueme la película. Eso. Eso. Pierna recta. Eso. Lento. Cuando bajen, bajen lento también. Para trabajar bien el abdomen. ¡Eso!
Dale. El que pueda rapidito. Pa. Pa. Tas. 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 ¡Tiempo! Eso. Bien. Venga, 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 venga. No se me rajen, 10 segundos. Vamos a pasar a sentadilla y torciendo aquí, twist, para hacer abdomen. Sentadilla, abajo, sentadilla, abajo. Dale, fácil. Y es lo último, exígete, exígete. Mientras más cerquita esté la meta, no quites, no quites la intensidad. Al contrario, aprende a estar cansado. Estar cansado no quiere decir que ya no puedas más. Simplemente te estás esforzando. No te rindas en cuanto te sientas cansado. Aquí se puso lo bueno. Cuando estás sintiendo esto, el cansancio, tu respiración se agita, tu corazón late más fuerte, es ahí donde llegan los cambios. Es ahí donde estás mejorando tu físico, tu mentalidad, tu garra, tu enfoque, todo. Eso. Vamos a pasar al ejercicio abdomen. Dale. El de V. V abs. La escobita. Eso. Dale. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Fácil, fácil. Sí puedes. Grita conmigo. Yo puedo, yo quiero y lo lograré. Una vez más. Yo puedo, yo quiero y lo lograré. Vamos. 15 segundos. No pares, no pares, no pares, no pares. Te estoy viendo, no pares. Eso, una más. Una más. Y vamos por el último. Burpees. De lado a lado. Es el último. Vamos. Y después de aquí nos vamos. Como Harry Potter. Con las brujitas. Dale. Y hablando de Harry Potter, en esta vida no existe la magia. Si quieres magia, vete a ver Harry Potter. Dale, dale. Es lo último, rapidez. Dale. No te rindas. Los burpees, cuiden su espalda. No me hagan esto. No se arqueen. De lado a lado, espalda recta. Pum, espalda recta. Una más. Dale, una más, no me hagas el tiempo, una más, una más, una más, una más, una más, una más, una más. ¡Eso! ¡Misión cumplida, todos! ¡Misión cumplida, toritos! ¡Lo logramos! Y por último, quiero que me dejen en los comentarios si quieren ver la parte 2. Si les gustó este entrenamiento con la escobita, palo de escoba, dejen en los comentarios. Me encantó la rutina, ya quiero ver la parte 2. Próximamente se viene la parte 2, más intensa, más dura, pero más divertida. ¡Qué alegría es terminar lo que nos proponemos! ¡Qué alegría es no dejar las cosas a medias! ¡Felicidades, mi toro! ¡Lo hiciste muy bien! Te mereces tu estrellita en la frente. Déjame pegártelo con salivita en la frente. Les mando un fuerte abrazo desde la capital del mundo, Navojoa, Sonora, México. Nos vemos en el siguiente capítulo para ver con qué locura sale este hombre. Con qué locura sale el capitán del ejército. Los quiero, mis toros. ¡Ánimo! Si no truena, no sirve. Si no gotea, no terminaste tu tarea. Si te quedó pila, ve a mi canal, cierra los ojos, pícale a una rutina al azar y la haces en este momento, right now, right here, anywhere, anytime. My ring is outside. Goodbye.
Bilingüe, les dije que andaba bilingüe.